En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Siéntense, queridos amigos. Observemos que en la primera etapa, estamos hablando de la dimensión de la altura, ¿no? En la primera etapa, conocida oficialmente como vía purgativa, purgativa quiere decir de limpiar, de purgar es eso, es limpiar, ¿no? Hoy la gente busca un detox para limpiar su cuerpo. Realmente el detox original es la vía purgativa, que te limpia no solamente el cuerpo, sino sobre todo el alma. Te limpia la vida, te limpia la agenda, te limpia la casa. Bueno, en esa vía purgativa lo esencial está en dos palabras que son el amor y el temor. Pero la primera carta de Juan dice que el amor finalmente echa fuera el temor, ¿no? El amor finalmente gana. Pero ese triunfo definitivo del amor se va a dar en la tercera etapa. O sea que todos debemos empezar por amor y temor. El temor tiene un lugar importante. La falta de temor de Dios está tragando viva nuestra sociedad. Porque la falta de temor de Dios significa que nada se respeta. Nada. No se respeta la Eucaristía, no se respeta el matrimonio, no se respeta la pureza, no se respeta la devoción, no se respeta la juventud, no se respeta la iglesia. Entonces, una sociedad con cero temor, una sociedad sin temor es una sociedad sin freno. Por eso el temor es importante. Es un comienzo. ¿Temor a qué? Pues hombre, en primer lugar es el temor de darse cuenta que como vamos, vamos mal. Lo que la Biblia llama temor de Dios, en el fondo es eso, es la conciencia de que las justas leyes del Señor, que son la clave de nuestra convivencia y de nuestra felicidad, las estamos rompiendo. Entonces, en la primera etapa tenemos, ¿qué es lo que tenemos en la primera etapa? Tenemos temor y amor. Temor porque me doy cuenta que el pecado me está destruyendo, hay que frenarlo. Y amor, ¿por qué? Porque hay un encuentro con el Señor. Ese encuentro tiene que ser transformante. Y ese encuentro transformante tiene unos síntomas que los hemos mencionado. Síntomas como qué, como ese saberse y sentirse profundamente perdonado y amado. Amado. Hay unos cantos muy bonitos que hablan de ese amor, como uno que dice, hasta la locura. Esa, exactamente. Se la saben mejor que yo. Yo no la supe entonar. No tenía sino que cantar una frase y no fui capaz. Pero bueno, dice, hasta la locura, ¿qué? Te amo, Señor. Entonces la persona tiene que sentir ese amor desbordante, eso es importante, la emoción es importante. Si usted no se ha sentido amado, dulcemente amado, preciosamente amado, pues es difícil, porque sin gasolina es muy difícil hacer andar el carro. Entonces, el amor es importante. Pero también, ese amor se manifiesta en qué más dijimos. El primero, que la persona se siente perdonada y amada. Segundo, ¿qué? ¿En qué más se nota ese amor? En que la persona se queda sin palabras, se queda sin palabras. Si nunca has tenido una experiencia de Dios que te deje sin palabras, hombre, vale la pena que te revises. No todas las personas lo van a vivir igual. A veces quedarse sin palabras puede suceder en un contexto de silencio. No todo tiene que ser canto y bulla. A veces puede ser en el silencio. A veces entras tú a una iglesia, como le pasó a un amigo mío, entras a una iglesia, está el Santísimo expuesto, tú miras esa belleza,
Miras esa grandeza y también miras la ingratitud de la humanidad que deja solo a Cristo. Y tú ves tanto amor, y tú ves tanta paciencia, y de repente sientes que se te salen las lágrimas. Eso también es quedarse sin palabras. O sea, no tenemos que encasillar las experiencias de Dios en dos o tres cosas. Hay muchos modos como Dios te puede llevar, pero Dios tiene que llevarte a experiencias de su amor que te dejen, ¿cómo fue que dijimos? Sin palabras. Y lo otro es que aunque me quedo sin palabras, tengo que contarlo. Tengo que contarlo. Si usted no ha sentido la necesidad imperiosa, la necesidad urgente de compartirle al mundo que, como dice la canción, Dios está vivo, Él no está muerto, Dios está vivo. Si usted no siente eso, hermano, no nos vamos a pelear, pero conviene que usted renueve, profundice su experiencia de amor. Bueno, todo eso es la primera etapa. Esa primera etapa es clave porque es el momento en el que usted sale de los engaños del mundo. Usted sale de tanta trampa de Satanás. El momento en el que usted ya no le cree, ya no le cree más a la cocaína. Nada, cocaína, ya no puedes conmigo, se acabó. Allá, cocaína, tú te quedas allá, yo me quedo aquí. ¿Ve? Ya usted rompió con la cocaína. Ya usted rompió con el pecado. Ya usted dejó de decir esas mentiras de que yo también tengo derecho. Yo tengo derecho a disfrutar mi cuerpo, yo tengo derecho a sentirme bien, yo tengo derecho. Ese lenguaje de los derechos, muchas veces es el lenguaje que nos aprisiona en el pecado. Yo tengo derecho a disfrutar mi juventud, yo no tengo por qué ser un amargado. Cuando ya esté viejito como usted, ya lo pensaré de otra manera. Y resulta que no todo el mundo llega viejito. Llegar a viejito es un privilegio. Mucha gente que se queda por el camino no llegan a viejitos. No llegan a viejitos. Por eso la próxima vez que usted vea a un viejito, entonces usted lo va a saludar y va a decir, mucho gusto, señor privilegiado. Ya los estoy viendo en la comida saludándose. Mucho gusto, privilegiado. El privilegiado, la privilegiada. Bueno, esa fue la primera etapa. Usted empieza a sacar el pecado de su vida. Usted está haciendo un detox. Usted está sacando la mentira de su vida. Usted está mejorando sus amistades. Usted se da cuenta que hay una cantidad de cosas que no le sirven para nada, que solo son basura, pérdida de tiempo. Usted se da cuenta que hay mucha conversación que es pura basura. Usted se da cuenta que hay mucha página de internet que es pura basura. Usted se da cuenta que hay una cantidad de gente que usted está siguiendo en Instagram. Y tal vez no son los peores pecados del mundo, pero le llenan la cabeza de vanidad. Entonces yo he sabido el caso, por ejemplo, de algunas chicas que están siguiendo a esas grandes celebridades en Instagram. Entonces van siguiendo la gran celebridad. Y resulta que muchas veces las grandes celebridades son las personas más pro aborto, son las feministas radicales, son personas que están predicando libertinaje y además son personas que viven en otro mundo. ¿Por qué? Porque cuando tú te estás ganando entre 15 y 30 millones de dólares al mes, tú vives de otra manera distinta a cómo vive una señorita, hija de inmigrantes del estado de Nueva York, que está en Queens o en Brooklyn. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que hay mucha juventud que vive una vida de fantasía mirando las celebridades, la ropa de las celebridades, los peinados de las celebridades, los paseos de las celebridades. Y no te das cuenta que lo que tú admiras tiene poder sobre ti. Escriba esa frase que le conviene. Lo que tú admiras tiene poder sobre ti. Y tú sin darte cuenta estás idolatrando eso. Estás idolatrando esos cuerpos, estás idolatrando esa ropa, estás idolatrando esas joyas. Y sin darte cuenta, tú en el fondo, estás trabajando.
para tener eso, para vestirte así, para verte así. Pero hay cosas que son difíciles de vencer. Por ejemplo, una cosa que es difícil de vencer es el tamaño del cuello. Es una cosa que es difícil de vencer. Ustedes se cuentan que todas esas modelos tienen unos cuellos de 12, 15 y 18 centímetros. Son así medio jirafas. ¿Ves qué pasa? Que una muchachita colombiana, ecuatoriana, boliviana, peruana, no suele brillar por un cuello largo. Yo no miro a nadie. Pero entonces, ¿qué pasa? Que son chicas que uno las ve y uno ve que la cabeza está sospechosamente pegada. Sospechosamente pegada al tronco. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando uno tiene su cabecita así, y usted está envidiando a la modelo finlandesa que mide 1,76 m, de los cuales 12 centímetros son de cuello. Usted vive en una amargura y en una insatisfacción, porque eso no se va a superar fácilmente. Entonces usted vive acomplejada, porque usted siente, como le pasó a una amiga mía, fue donde el psicólogo y le dijo: doctor, yo creo que yo tengo complejo de fea. El doctor le dijo: ¿complejo? No. Lo suyo no es complejo. Mire, qué bueno que podamos reírnos un poquito, eso también hace falta, pero sabe una cosa, son historias muy tristes, porque esas mujeres viven en una insatisfacción, en una amargura y con una autoestima muy baja, muy baja. Y usted sabe una cosa, la autoestima baja es un presupuesto muy importante para el pecado. Porque la persona que se ama poco, se valora poco. La persona que se valora poco, defiende poco lo que vale. Y la persona que defiende poco lo que vale, es fácil de manipular. Entonces fíjate, tú estás en tu Instagram, estás siguiendo todas las celebridades. El avión nuevo que consiguió no sé qué actriz. La casa de descanso de no sé qué actor. Tú vives en ese mundo de fantasía. Y tú no te das cuenta del daño que te hace eso. Yo por eso siempre les digo, cuidado con lo que admiran, sobre todo jóvenes. Cuidado con lo que admiran, porque lo que tú admiras tiene poder sobre ti. Y claro, como tú nunca vas a ganar el dinero que tiene esa mujer, esa actriz, cantante, lo que sea, el cuello no funciona mucho. Dietas y dietas y dietas y... Se llega a un punto en que el cuerpo no responde más. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Que empiezas a desarrollar baja autoestima. Y resulta que tú, permítame, le hablo por un momentico a las mujeres. Y resulta que tú eres muy valiosa. Resulta que tú eres un ser hermoso. Resulta que tienes unos valores preciosos. Resulta que tú eres una mujer dulce, fecunda, fiel, creativa, alegre. Y te estás dejando marchitar solamente porque no te pareces a lo que tú miras en Instagram. Por eso te estás dejando marchitar. Y tú eres preciosa como Dios te hizo. Pero como tienes esa autoestima baja, ¿cómo fue que dijimos? El que tiene baja autoestima se ama poco.
El que se ama poco, valora poco lo que tiene. Y el que valora poco lo que tiene, no lo cuida. Por el contrario, si tú estás en Cristo, que eso es lo que te trae la vía purgativa, que eso es lo que te trae la vida cristiana, si tú estás en Cristo, un momento, yo soy templo del Espíritu Santo. Un momentico, yo soy miembro de Jesucristo, Rey de Reyes. Un momento, yo soy hija del Dios Altísimo. Un momento, yo pertenezco a un pueblo de reyes y sacerdotes. Un momentico, que yo pertenezco a una institución que tiene 2000 años. Entonces, si tú tienes una fe viva, de inmediato tú descubres todo lo que vales. Ya esto, por supuesto, vale para hombres y mujeres y para todos, claro. Entonces ya tú sientes todo lo que vales. Y ya cuando una mujer, cuando un muchacho sabe todo lo que vale, ya no se vende barato. El gran pecado de la juventud hoy, se los digo después de muchos años de trabajo con la juventud, el gran pecado de la juventud es que no sabe lo que vale. No saben lo que valen. Y no saben lo que valen porque están midiéndose con lo que no es. Están midiéndose con unas tonterías. El otro día leí un artículo de un muchacho que hace dinero vendiendo tenis de marca, sneakers, estos zapatos tenis de marca, pero marcas exclusivas, modelos agotados de tenis de marca, y hay mercado para eso. Entonces él consigue vender un par de tenis, de esos zapatos tenis, zapatillas, los llaman en otras partes, de sneakers, consigue venderlos en $4,000, $5,000, un par de zapatillas. Y hay muchachos que pagan eso por tener. ¿Cómo vas a medir tú? ¿Cómo vas a medir tú el valor de tu vida porque te pusiste unas zapatillas que valen $4,500? ¿Cómo vas a decir que eso es lo que vale en ti? Bueno, entonces, ahí la primera etapa. Esa primera etapa está marcada por una maravilla que es el amor, la experiencia del amor, de la misericordia del Señor. ¿Amén? Amén. Y luego está marcada también por la conciencia de que estoy en guerra con el pecado. Las emociones, lo hemos dicho, son muy importantes, pero las emociones tampoco van demasiado lejos. Por eso hay que pasar a una segunda fase. ¿Cuál es la segunda fase? Usualmente se llama vía iluminativa. ¿Cuáles son las palabras claves de la segunda fase? Las palabras claves de la segunda fase son formación y crecimiento. Formación y crecimiento. Entonces vamos a aprender bien esto. Dios nos ayude. La segunda fase se llama vía iluminativa, ¿por qué? Porque ya la persona tomó resolución de dejar el pecado, ya empezó a limpiar su vida, ya realmente rompió con una cantidad de cosas que le hacían daño, dejó de perder tiempo en redes sociales y mirando celebridades y a ver y cómo vive y qué ropa usa y cuál es el peinado y cuál es el carro de moda, ya dejó eso. Ya empezó a tener una vida diferente, una vida que ya tiene sustancia, que ya tiene sabor. ¿Qué sigue? Vía iluminativa. ¿En qué consiste? Formación y crecimiento. Formación, ¿qué quiere decir? Lea por favor usted la primera carta de Pedro y usted se encontrará esta expresión. Como niños recién nacidos, busquen la leche espiritual. Lo normal cuando usted asume en serio su fe cristiana es que usted quiere saber más. Usted quiere formarse. Usted quiere aclarar sus dudas. Usted quiere avanzar en el conocimiento. Eso se llama formación. Usted quiere avanzar, quiere conocer su fe. La fase iluminativa implica
que su inteligencia se forme. Pero se lo voy a describir de una manera que no solo es más emocionante, sino que incluso es más correcta. Se lo voy a describir de esta otra manera. ¿Sabe una cosa? ¿Sabe a qué se parece esa fase iluminativa? Yo se la puedo describir también de esta manera. Es como cablear de otra manera tu cerebro. En inglés llaman rewiring your brain. Recablear tu cerebro. Vamos a explicar eso, que es muy interesante. Vamos a explicar eso porque es una manera muy novedosa, pero perfectamente clásica a la vez, de explicar esta parte de la vía iluminativa. ¿Por qué hablamos de un recableado del cerebro? Mira, el cerebro humano es sumamente flexible. Flexible quiere decir que no es estático en su arquitectura. La arquitectura de tu cerebro y del mío, la arquitectura del cerebro humano, es una arquitectura dinámica. Eso quiere decir que aquellos pensamientos, aquellas habilidades y destrezas que tú consolidas en tu vida, se convierten también en tu cerebro en un cambio en la arquitectura. ¿Cuál es el elemento fundamental? ¿Cuál es la pieza fundamental del cerebro? Por supuesto, es la neurona. Nosotros tenemos miles de millones de neuronas en nuestro cerebro. Y las neuronas se comunican entre sí, tienen conexiones múltiples. Las conexiones a veces pueden llegar a ser miles de conexiones para una sola neurona. Esas conexiones entre las neuronas tienen el hermoso nombre de sinapsis. ¿Qué es una sinapsis? Sinapsis es la conexión entre dos neuronas. Una sola neurona puede tener miles de sinapsis, es decir, miles de conexiones con otras neuronas, que a su vez tienen decenas, centenares o miles de conexiones con otras neuronas, y de aquí surge la preciosa complejidad del cerebro humano. Esa es la complejidad del cerebro humano. Pero lo más maravilloso de esto es que las sinapsis se crean todo el tiempo. Es decir, las sinapsis dependen de la actividad cerebral que tú tengas. Es decir, de acuerdo con lo que tú haces, de acuerdo con lo que tú aprendes, de acuerdo con las destrezas que tú adquieres, tú vas teniendo sinapsis nuevas. Por eso la arquitectura de tu cerebro es una arquitectura dinámica. Este es un tema muy bonito. Es un tema muy bonito porque le hace ver a uno que cuando una persona cambia de vida, no es solamente que cambian sus costumbres, sino que tú mismo te vuelves distinto, porque tu cerebro empieza a cablearse, a conectarse de una manera distinta. A mí eso me parece absolutamente fascinante. El cerebro se empieza a conectar de otra manera. Cuando tú aprendes algo que no sabías, eso que tú vas aprendiendo se marca también en las conexiones que tú tienes. Entonces le voy a contar un experimento muy interesante que hicieron en Inglaterra. Resulta que, como seguramente sabemos, en muchas ciudades de Europa, incluyendo Londres, las calles tienen todas nombres. Y cuando una persona pide un servicio de taxi en la calle, pues la persona da el nombre. Entonces yo quiero ir para Crown Street número 38. Pero resulta que Crown Street es una pequeña calle, pequeñísima calle, dentro de las miles y miles y miles de calles que tiene Londres. Entonces, si tú eres taxista en Londres y alguien te dice, necesito ir a Crown Street, tú tienes que poder ubicar dónde está Crown Street, y sobre todo antes de que existieran las ayudas que dan los celulares, pues tú necesitabas imaginarte por dónde tenías que ir para llegar allá. Pues resulta que estudiaron el cerebro de los taxistas en Londres y descubrieron que una parte sustancial de su cerebro había cambiado. ¿Había cambiado por qué? Porque tenía, esa zona de su cerebro tenía muchas más conexiones que las que tiene una persona que no tiene ese oficio.
Es decir, que la necesidad de guardar tantísima información geográfica y espacial en su cabeza hacía que estos taxistas tuvieran un cerebro que estaba especialmente conectado para poder llegar a ese sitio. Es algo fascinante. Pero lo mismo sucede para muchos otros oficios. De hecho, cada uno de nosotros es especialista en un arte que se llama ser tú. Ay, eso sonó bonito. Porque solo tú eres tú. Entonces, tu cerebro se ha especializado para que tú seas tú. Y cada uno de nuestros oficios y cada una de nuestras destrezas marca nuestro cerebro. De manera que, si una persona tiene un determinado oficio, seguramente su cerebro está especialmente afinado, acondicionado para ese oficio. Te voy a dar otro ejemplo. Una persona que trabaja en un taller de carros. Esa persona tiene una capacidad de discernimiento de sonidos que los demás no tenemos. Una persona que es bueno para ese trabajo y que lleva mucho tiempo en un taller, puede oír entre tantos ruidos, oye un ruido y sabe lo que ese ruido significa. Es impresionante. La persona ve lo que otro no ve. La persona escucha lo que otro no escucha y la persona comprende el significado de eso porque su cerebro está especialmente cableado para eso. Las conexiones que ha hecho su cerebro. Bueno, esa es la parte científica. Pero ahora viene la parte moral. La parte moral es que cuando uno vive en el pecado, uno tiene el cerebro acondicionado a pecar. Es decir, que el cerebro se ha acostumbrado y se ha educado para buscar aquello que te produce satisfacción en el pecado. Le voy a dar dos o tres ejemplos. Piense usted, por ejemplo, en la persona que tiene una manera de ser impura, lujuriosa. Esta persona tiene una imaginación que vuela en asuntos de sexo. Además, tiene adiestrados sus ojos para buscar aquellas formas que le resultan más excitantes. Además, tiene su imaginación adiestrada para producir imágenes. Es lo que a veces dice la gente. Es como si lo desnudara uno en su cabeza. Es decir, esta persona que tiene su cabeza llena de lujuria, esa persona tiene el cerebro adiestrado para la lujuria. Es decir, tiene su cerebro adiestrado para eso, para ver rápidamente lo excitante, para imaginar rápidamente lo excitante, para recordar rápidamente lo excitante. Es algo terrible. El pecado hace de tu cerebro un esclavo que te da lo que a ti te produce satisfacción. Por favor, esa frase, aunque es triste, escríbala. El pecado hace de mi cerebro un esclavo. Le voy a dar otro ejemplo, segundo ejemplo para que usted se dé cuenta de lo que quiere decir el recableado, que es algo muy importante y muy bello. El pecado hace de mi cerebro un esclavo. Le voy a dar otro ejemplo. Vamos a imaginar una persona que tiene un resentimiento. ¿Esta persona tiene un resentimiento contra quién? Vamos a suponer que esa persona es, por ejemplo, el yerno. Yo siempre dije que ese no era hombre para mi hija. Yo siempre dije. Ay, es que ese hombrecito que se consiguió. Tanto admirador que tenía mi hija y venir a casarse con ese tipo. Ay, es que. Bueno, entonces, esta persona tiene fastidio y resentimiento. Cuando uno tiene un resentimiento, cuando uno tiene fastidio, uno ha entrenado el cerebro. Acuérdate que el cerebro no es rey, el cerebro es esclavo. O sea, fue la frase que escribimos. El cerebro es esclavo. ¿Qué quiere decir que el cerebro es esclavo? Que cuando esta señora, porque vamos a suponer que es una señora, cuando esta señora ve que entra el yerno, mire, ahí viene, mire, mírelo nada más como camina. Ay, caramba. Es decir, ya tiene educado el cerebro ¿para qué? Para verle lo malo. Para verle lo malo.
ay, es que no sabe ni vestirse, Dios mío. Yo me acuerdo de ese muchacho que estaba cortejando a mi hija. Ay, un muchacho alto, buen mozo, inteligente, que tenía plata. Y este chiquito, pobre, bruto, feo. ¿Eh? Entonces, ¿ya tiene usted educado el cerebro para qué? Para verle lo malo. Aquí él pide que cambiemos rápido de ejemplo. Cambiemos de ejemplo. Le voy a contar este otro, por ejemplo. Hay personas que han desarrollado unas habilidades comunicativas más conocidas como chisme. Tampoco le sirve ese. Póngale cuidado. Entonces, esta persona tiene educado su cerebro, tiene entrenado su cerebro, tiene esclavizado su cerebro, de manera que cuando llega un impulso, se da una respuesta. El impulso es chisme fresco. La respuesta es, tengo que contarle a alguien, tengo que contarle a alguien, tengo que contarle a alguien. Entonces, ¿qué pasa? Que se entera de algo. ¡Noticia bomba! ¡Noticia bomba! Rosalba rompió con el novio. ¿En serio? Le empieza a temblar la mano. ¿Por qué le tiembla la mano? Bien. Exactamente. ¿Quiere agarrar el teléfono? Casi no puede marcar. ¿Qué es lo que yo quiero decir? Que cuando uno vive en el pecado, y todos somos pecadores aquí, y todos tenemos debilidades que a veces son más grandes, ¿cierto? A veces son más pequeñas. Uno tiene maleducado el cerebro. Entonces, la vía iluminativa es un proceso de reeducación del cerebro. Aprender a pensar con pureza. Aprender a vivir con alegría. Aprender a ser justo. Aprender a apoyar al que lo necesita. Aprender a ser discreto. Hay que reeducar el cerebro. Hay que reeducarse. También la persona triste. Hay gente que es así, que es depresiva, es triste. No me refiero aquí a los casos médicos, hay casos que requieren ayuda profesional, yo no entro en ese tema. Pero yo me refiero a ciertas personas que, ¿verdad?, a todo le ven el lado negativo. Usted sabe que hay gente que a cada problema le busca una solución, pero también hay gente que a cada solución le busca un problema, ¿no? Y entonces todo es así, todo es negativo y eso no va a funcionar, yo creo que no. No va a funcionar. Entonces le dicen, bueno, vamos a tomar la foto de Navidad, sonrían. Decepcionado de todo. Entonces, la vía iluminativa también la podemos entender en este lenguaje adaptado a nuestra realidad. Podemos entender la vía iluminativa como un proceso de ¿qué? De reeducación. Bueno, yo digo el cerebro, pero en realidad se trata de reeducar muchas otras cosas en nuestra vida, pero principalmente el cerebro realmente. Porque la sinapsis que tú has cultivado toda la vida. Si tú eres una persona, por ejemplo, grosera, una persona mal hablada, las palabras sucias, las palabras groseras, lo que en algunas palabras ya, en algunos países llaman tacos,
Esas palabras groseras te salen así, pero espontáneamente. Solas, solas te van saliendo. Te pasa como te salen sapo, cucaracha, ratón. Pero solitos te van saliendo de la boca. Entonces, ¿la vía iluminativa qué es? ¿Es la qué? La reeducación. Por supuesto, cuanto más se haya hundido uno en el pecado, más difícil, más largo va a ser el proceso de reeducación. Pero hay algo muy importante. Todos tenemos esperanza, todos. Por favor, no dejarse hundir en la tristeza. Todos tenemos esperanza. Tal vez mi vida fue una vida de quejas. Hay gente que es buena para eso, ¿no? Para quejarse. El día que nació mamá y yo, ¿por qué nací en la noche? Tuve que trasnochar a tanta gente. Entonces se quejan de todo. De todo se quejan. Hay que reeducarse. Ya usted se puede imaginar dos cosas. Que el proceso de reeducación es un proceso largo. Por eso la primera fase en ese crecimiento en la altura son tres dimensiones de la espiritualidad sólida. Usted no se me confunda, por favor. Tres dimensiones. Entonces, estamos en la parte de la altura. La primera fase es la vía purgativa, que es la parte del encuentro con el Señor, la parte de declararle la guerra al pecado, la parte donde está la emoción del amor y el temor. Esa parte comparativamente dura poco. La parte de la vía iluminativa es muy larga. ¿Por qué es muy larga? Por los procesos de reeducación. Y la reeducación es larga. ¿Por qué es larga la reeducación? Por el poder que el pecado ha tenido en uno, pero además por otras razones. Muchas veces esta lucha de reeducación es una lucha que a uno le toca casi en soledad. Y de nuevo mi pensamiento se va para mi gente joven. Piense usted, por ejemplo, a una persona joven, un muchacho actual en su high school o en su college. Muchas veces algunos de nuestros jóvenes se encuentran con que en su círculo inmediato de compañeros nadie cree lo que ellos creen, nadie defiende lo que ellos defienden. Y eso de estar uno tan solo peleando contra la corriente, por una parte, si vences te va a ser muy fuerte, pero por otra parte es duro, es muy duro. Y por eso a veces la gente se cansa y se deja llevar por la corriente, pero luego reacciona y vuelve e intenta. Pero es difícil. Entonces la fase iluminativa es una fase larga y es una fase de reeducación en la que tienen que estar al mismo tiempo las ideas claras y los esfuerzos constantes. ¿Cuáles son tus grandes armas en la fase, en la vía iluminativa? Ideas claras y esfuerzos constantes. Por eso, a medida que vamos estudiando, a medida que vamos conociendo mejor nuestra fe, a medida que vamos viviendo mejor nuestra fe, mejor nos va a ir, mucho mejor. Hay que tener ideas claras. Las ideas claras, ¿para qué son importantes? Las ideas claras son muy importantes para no dejarse llevar de los múltiples engaños del demonio. Porque el demonio te va a presentar la vida cristiana como triste y te la va a presentar como aburrida. Entonces, las ideas claras ayudan mucho. Las ideas claras te ayudan a tener precisamente claridad sobre cuáles son los bienes que estás ganando. Tener ideas claras. Pero tener también, ¿cuál fue la otra que dijimos?
Esfuerzo constante. Por eso dijimos formación. ¿Y cómo era? Y crecimiento. Formación y crecimiento. Esto toca así. Entonces, en la vía iluminativa, tenemos por una parte que conocer nuestra fe, conocerla, valorarla, y por otra parte, necesitamos esfuerzo. Por eso, una doctora de la iglesia que se llama Santa Catalina de Siena, ella dice que esta segunda fase en la que estamos, la iluminativa, ella no utiliza la palabra iluminativa, ella tiene su propia terminología, pero no nos enredemos con eso. En esta segunda fase, dice Catalina, se requiere, dice ella, temple de soldado. O sea, en la primera fase tú le declaraste la guerra al pecado. Tú dijiste, pecado, ya no tendrás poder sobre mí. Le declaraste la guerra. Pero la segunda fase ya no es la declaración de la guerra, sino que es la guerra. Porque el pecado no va a soltar su presa fácilmente. Entonces vas a necesitar ideas y esfuerzo. Esa es la vía iluminativa. Entonces ahí vas avanzando, vas avanzando, vas avanzando. Ideas claras, esfuerzo constante. Pero usted, que es una persona observadora, sabe que el esfuerzo solo funciona si tiene una meta. Claro, uno no puede, ¿cierto? Uno no puede esforzarse así nomás, uno tiene que tener una meta. ¿Cuáles son las metas a las que uno tiende o debe tender en la vía iluminativa, también conocida como segunda etapa dentro de este crecimiento? ¿Cuáles son esas metas? Esas metas se llaman virtudes. Entonces la guerra esta en la que estamos, es una guerra que finalmente es la guerra por buscar la virtud. ¿Cuáles virtudes? Las siete grandes virtudes. Bendito sea Dios que estamos en la Santa Iglesia Católica. Y bendito sea Dios que hay tantas, pero tantas personas que han reflexionado sobre esto. Entonces, uno lo que tiene que hacer es prepararse, vivirlo, claro, y compartirlo. Pero esto ya está muy estudiado. ¿Cuáles son las virtudes? Porque yo tengo que hacer esfuerzo, esfuerzo constante, esfuerzo constante. Entonces yo tengo que hacer esfuerzos en dos direcciones. Una parte de mi esfuerzo se llama virtudes humanas y otra parte de mi esfuerzo se llama virtudes teologales. Las virtudes humanas son 4 y las virtudes teologales son 3. Entonces yo voy a centrar en la vía iluminativa, que es la parte del crecimiento, que es la parte de la formación, que es la parte del rewiring my brain. En esa parte de recablear mi cerebro y de mejorar mi vida, yo tengo que tener objetivos. Y esos objetivos son las virtudes. Y las virtudes se dividen en 2. Hay virtudes humanas y hay virtudes teologales. Y en ambos casos yo necesito formación y crecimiento. Necesito ideas claras y necesito esfuerzo constante. Entonces, ¿cuáles son las virtudes humanas? Son 4 y son muy conocidas y están bien estudiadas y están maravillosamente expuestas en el Catecismo de la Iglesia Católica. No tiene que ir muy lejos. Las 4 virtudes humanas, las grandes virtudes humanas, porque las virtudes humanas son centenares, pero las 4 principales virtudes humanas, que son en cierto sentido eje para todas las demás virtudes humanas, las 4 que son como los grandes ejes, son las siguientes: prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Me agrada mucho ver que la gente escribe más rápido, bendito sea Dios. Prudencia, justicia,
Fortaleza. Templanza. Y templanza, eso es. Esas son las cuatro grandes virtudes, ¿qué? Humanas. ¿Por qué se llaman virtudes humanas? Se le llama virtudes humanas porque hasta donde conocemos, en prácticamente todas las culturas han sido y son apreciadas. Es decir, que más allá de la religión, más allá de la etnia, más allá del sexo, si son hombres o mujeres, más allá de todo ello, son virtudes apreciadas. Por ejemplo, el hecho de que usted sea hombre o el hecho de que usted sea mujer no cambia el hecho de que usted aprecia que una persona sea justa. No es que porque usted es mujer le gusta que la persona sea justa, pero si usted fuera hombre le gustaría que fuera injusto. No. Realmente la justicia es algo que se valora en todas partes. La prudencia. Entonces vamos a dar breves definiciones de estas virtudes, pero resulta que este retiro no puede tenerse en estas virtudes. Tendríamos que tener todo un curso, por lo menos un retiro, para estudiar estas virtudes. Eso no se alcanza. Lo que vamos a hacer aquí es simplemente dar unas definiciones con una invitación muy especial. Aproveche la buena literatura que hay. Y créame que lo que ofrece el Catecismo de la Iglesia Católica es un muy buen punto de partida. Hay muchos textos que no son tan difíciles de leer como uno creería. Muchos textos de Santo Tomás de Aquino sobre estas mismas virtudes, eso también le puede servir. Usted puede ir a esos grandes autores. San Alfonso María de Ligorio nos habla también de estas virtudes. Cuando ustedes piensen en un gran formador moral, piensen en San Alfonso María de Ligorio. Él fundó la comunidad de los redentoristas. Mi sugerencia es, vayan a los clásicos. Porque no todos los redentoristas son San Alfonso María Ligorio. Vayan a lo clásico, ni todos los dominicos son Santo Tomás de Aquino. Entonces vayan mejor a lo clásico, vayan a lo seguro. No es buena idea estar uno dependiendo de la última novedad, el último librito que salió, no. Vayan a lo clásico, lo seguro. ¿Cuáles son autores clásicos? Ese San Alfonso es buenísimo. Tiene cosas preciosas. Sus meditaciones eucarísticas, sus meditaciones marianas, los principios morales que da Alfonso María Ligorio, es muy bueno. Antonio María Claret, buenísimo. Francisco, San Francisco de Sales, buenísimo. Son grandes autores. Hay que hacerse amigo de esos grandes autores. Además, le comento un detalle. La mayor parte de esas obras usted las encuentra gratis, absolutamente gratis en internet, en distintos formatos, que le gusta el formato PDF, que le gusta el formato móvil, el formato EPUB o EPUB, cualquiera de esos formatos usted lo encuentra. Entonces usted puede tener gratis esas obras o a un precio bajísimo. No estén dependiendo tanto de las últimas modas. Deje madurar los autores, deje madurar. Hay mucho autor que yo les aseguro, no voy a entrar en polémica porque ahora dice que tengo fama de ser polémico, entonces no voy a entrar en polémica, ok. Pero yo les digo una cosa, hay mucho autor que de aquí a 30 o 40 años o no se recordará o se recordará solamente con tristeza por el daño que hizo. Y son autores que se están vendiendo mucho hoy. Entonces yo les invito, por favor, vayan a fuentes serias. Bueno, volvamos a las virtudes. Entonces, virtudes humanas, prudencia. ¿Qué es la prudencia? La prudencia es el pensar bien lo que se va a hacer. La capacidad de pensar bien, pensar rectamente lo que hay que hacer, para decidir correctamente, para obrar correctamente. En todas las partes del mundo y en todas las culturas se valora la prudencia. Una persona, que es lo contrario de la prudencia, es la necedad. ¿La necedad en qué consiste? En que una persona obra sin pensar en las consecuencias. Abre la bocota y dijo una cantidad de cosas y luego hay que perdón, que perdón ni que nada, ya la embarró, hermano. Sí, entonces la prudencia es pensar bien, pensar correctamente.
¿Para qué? Para obrar correctamente. Esa es la prudencia. En todo el mundo, en todas las culturas, se valora la persona prudente, la que es capaz de pensar lo que hay que hacer, qué sigue aquí, cómo hay que obrar. La persona necia no se valora en ninguna parte. La persona necia es objeto de desprecio, de burla, o es usada por otros. Entonces la prudencia, hay que crecer en la prudencia. Especialmente hay épocas en la vida en que uno está tentado a ser acelerado y por lo tanto ser imprudente. Muchas veces los niños son imprudentes. En la juventud a veces se cometen algunas imprudencias. Otros llegan a viejos y siguen imprudentes. Bueno, entonces, prudencia, justicia. ¿En qué consiste la justicia? La definición clásica que nos da Santo Tomás. Otro día, en otra ocasión, si me vuelven a invitar, se puede hablar de la justicia según la Biblia, que es muy interesante. Pero yo le voy a dar aquí la definición clásica. Darle a cada quien lo que le corresponde, esa es la definición clásica de justicia. No es exactamente lo mismo que la definición bíblica, pero no entremos en esos detalles avanzados en este momento. Bien. Entonces, justicia, darle a cada quien lo que corresponde. Pero darle a cada quien lo que corresponde no es solo en cosas materiales, no es solo en dinero. Por ejemplo, darle a cada quien lo que corresponde quiere decir también que si una persona merece mi respeto, merece mi respeto. Y si merece mi admiración, merece mi admiración. Y si merece mi agradecimiento, lo merece. Y si merece un elogio, lo merece. Si merece un puño... Pues le quiero contar, suena chistoso, pero la justicia también tiene que ver con eso, con que se castigue al que hay que castigar. Porque en muchos de nuestros países, hablo por mi amada Colombia, de las cosas que más le ha hecho daño a Colombia es la impunidad. ¿Y qué es la impunidad? Que no se castiga lo que se debe castigar. Entonces, si merece un puño, ¿verdad? Es serio, si merece un puño, tenga su puño. Entonces, la justicia no es solamente con las cosas, la justicia es con todas las realidades humanas. Esa es la justicia. Y hay que crecer en la justicia, y hay que hablar con justicia. ¿Cuál es la mejor manera de educarse en un lenguaje justo y en hablar con la justicia? ¿Cuál es la mejor manera de educarse? Se lo voy a decir. La mejor manera de educarse es cuando usted oiga que se habla mal o cuando usted mismo se está expresando con dureza de otra persona, hágase esta pregunta. ¿Y lo bueno? Hágase esa pregunta. Por eso yo cuando oigo a una persona, ¿no? Padre, yo quisiera que usted me escuchara en confesión. Es un momentico nomás, no le voy a quitar mucho tiempo, por ahí unas dos horitas. Entonces se va a confesar, vamos a suponer que es una señora. Padre, yo me confieso de que mi marido es mentiroso. Entonces ya yo en ese momento entro en un shock cerebral. ¿Se está confesando usted? ¿O está confesando al marido? Bueno, finalmente se logró la confesión de la señora y tal. Entonces ella pide que haya una consultoría de pareja. ¿Qué suele suceder en una consultoría de pareja? Que cada uno empieza hablando mal del otro. Entonces, ¿qué le toca a uno? Cuando uno está prestando un servicio de consultoría de pareja, ¿qué tiene que hacer uno? En primer lugar, uno tiene que prepararse para oír muchas cosas desagradables. Porque, ¿qué va a decir esa señora? Va a decir casi siempre cosas malas de ese señor. ¿Y qué va a decir ese señor? Va a decir cosas malas de esa señora. Eso es lo que va a pasar ahí. Y entonces vienen las acusaciones y las acusaciones.
¿Y sabe qué sucede? Que muchas veces las acusaciones son injustas. ¿Por qué? Porque solo se menciona lo malo. Entonces yo oigo que usted dice muchas cosas malas de ella. Eso me pasó, por ejemplo, en un diálogo que teníamos con una pareja. Yo veo que usted habla muchas cosas malas de ella. Ella no tiene nada bueno. Nada, nada bueno. Entonces el hombre se queda pensando y dice, bueno, sí. ¿Qué tiene de bueno? Es mortal. O sea, como quien dice, menos mal que no es inmortal, porque si no, ¿cómo? Oiga, ¿cómo se prepara uno en la justicia? Cuando usted esté hablando, porque se ve obligado por las circunstancias a hablar de alguien, usted siempre piense, yo no puedo hablar solo lo que quieren que yo diga. Ni quiero hablar solamente lo bueno, ni solamente lo malo. Eso es aprender a hablar con justicia. Eso es aprender a hablar con justicia. Cuando usted se esfuerza, conscientemente se esfuerza en ver en qué puede tener razón la otra persona, así sea su adversario, usted está educando su cerebro para ser justo. Entonces una persona no piensa como usted, una persona tiene una opinión totalmente contraria, incluso es posible que sea de otra religión o del otro partido político. En fin, usted mira a esa persona y es una persona que usted considera su adversario y es una persona que a usted le fastidia. Mejor dicho, aparece esa persona y usted le da malestar en el colon. Es una persona... Pero sin embargo, ¿qué es educarse en la justicia? Educarse en la justicia es, voy a ver en qué puede tener razón el que no piensa como yo. Voy a ver qué tiene de bueno el que me cae mal. Voy a ver por qué se habla solamente mal de una persona. Eso es educarse en la justicia. Pero eso requiere un recableado muy fuerte del cerebro. Porque el cerebro humano parece cableado, es como para que cuando una persona me cae mal, entonces yo solo le miro lo malo, y lo malo, y lo malo, y todo lo que hizo fue con mala intención, y eso lo hizo y seguramente fue por eso, y eso, y está uno solamente buscando lo perverso. Por eso hay que hacer un recableado del cerebro. Esto es muy importante para nuestras comunidades. Porque cuando hay un roce en una comunidad, ¿qué pasa automáticamente? Que el cerebro se pone en modo ataque. Los que creen en las teorías de la evolución dicen que el cerebro humano se preparó para el modo ataque. Tiene una cosa que se llama modo ataque. Usted sabe que hay una reacción que se llama fight or flight. O peleas o huyes, ¿no? Cuando usted se decide a pelear, cuando usted va a enfrentar a la persona, usted entró en el modo fight. Y cuando usted entró en el modo pelea, todo su cerebro se pone en función de destruir, derrotar, hundir, humillar. Por eso uno necesita una educación muy fuerte del cerebro para ver que esa persona, aunque sea mi adversario, puede tener razón en algo. Me cae mal, pero puede tener razón en algo. No piensa como yo, pero tiene razón en algo. Entonces, ¿cómo mide uno la madurez en vía iluminativa de una persona? Uno la mide con esto que estamos diciendo. Cuando yo oigo a una persona y ustedes vieran las cosas que me pasan, ¡ay, Dios mío! Sobre todo porque uno está mucho en este ambiente de iglesia y uno ve tanta gente tan piadosa, tan llena de amor, Señor, te amo con todo el corazón, te adoro, lágrimas brotan de sus ojos, Jesús, tú eres mi todo. Todo eso está muy bien, bendito sea Jesús. Pero luego oye uno a la persona hablar,
Está hablando de alguien de su grupo, de su comunidad, de su parroquia o de la otra parroquia. Y uno se da cuenta que todo lo que dice es mal, 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 mal. Uno dice, no, estamos crudos. Estamos crudos. No hay crecimiento espiritual. No hay verdadero crecimiento. No hay una espiritualidad sólida. Porque la espiritualidad sólida es una espiritualidad tridimensional. Y la tridimensionalidad se manifiesta ¿en qué? En que tiene que haber altura. Entonces, si la persona todo lo que está diciendo es mal, mal, mal y más mal, uno ve, esta persona no habla con justicia. Y es la misma persona que cuando está ante Jesús se derrite de amor. ¿Quiere decir que esa persona es hipócrita? No. No, no es hipócrita. Tómese más bien otro poquito de agua. No hay justicia. Mire, esa persona no es hipócrita. Por favor, no sobreutilicemos la palabra hipócrita. Esa persona es incoherente. ¿Y sabe quiénes somos los incoherentes? Todos. Porque si no fuéramos incoherentes, ¿qué seríamos? Santos perfectos, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué uno está en esta tierra y no está allá en la gloria del cielo, donde ustedes estarían rezando la novena a San Nelson? ¿Por qué estoy yo en esta tierra? Hombre, purgando mis pecados. Para eso me trajeron a Rockville. Bueno, en todo caso, lo importante, hermanos, es que no es que la persona sea hipócrita, sino que la persona es incoherente. Está creciendo. Yo no dudo que cuando una persona está enamorada de Jesús, está enamorada de Jesús. Yo no dudo de eso. Lo que pasa es que llegar a la coherencia, es decir, llegar como a ese nivel general de crecimiento, eso no es tan fácil. Sobre todo porque es que no es ni una ni dos virtudes. Solo hemos hablado de la prudencia y la justicia. Pero luego hay que hablar de la fortaleza. ¿Y la fortaleza en qué se manifiesta? En la capacidad de emprender cosas arduas y de resistir en las horas malas. ¡Escriba eso que le conviene! ¡Repítalo! Si ya estaban escribiendo rápido, hombre. ¿Qué fue lo que dije? Es la capacidad. La capacidad de emprender obras arduas y de soportar en las horas malas. La fortaleza implica también la capacidad de soportar. Ojo con eso, ¿eh? Fortaleza es también soportar en las horas malas. Claro. Las horas malas, porque hay momentos malos, hay veces que todo conspira y que realmente muchas cosas salen mal y uno no sabe realmente qué hacer. Entonces, emprender obras arduas y soportar en horas malas. Ahí ve uno la madurez de una persona, ahí ve uno cuánto va creciendo en su fortaleza, en su vida espiritual. Ahí ve uno, ¿no? Acuérdese esta otra frase. El amor se mide, ¿cómo es? El tamaño, es la frase. El tamaño del amor se conoce por el tamaño de los obstáculos que supera. El tamaño del amor se conoce por el tamaño de los obstáculos que supera. Repito yo solo para que no me digan que repita. El tamaño del amor se conoce, ¿cómo es? Por el tamaño de los obstáculos que superan. Entonces, usted hágase esta pregunta: ¿a mí
¿Qué me desanima? ¿Qué me derrumba? Usted debe hacerse esa pregunta. Porque lo que a usted lo derrumba, ese es el tamaño del amor que usted tiene. Si usted, por ejemplo, lo derrumba una hormiga, quiere decir que está en el nivel hormiga. Nivel hormiga. Lo derribó una hormiga. ¿Usted se acuerda la homilía que tuvimos hoy? En la homilía dijimos que la consigna de aquellos apóstoles era nunca en... Qué bonito, oiga, mire, como esto se está grabando, deberían decirlo para que usted vea la maravilla. ¿Cómo es el lema? Nunca en derrota, siempre en camino. Entonces uno ve, por ejemplo, San Pablo, por favor lean a San Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3. Y usted se da cuenta que San Pablo, a pesar de todo lo que le sucedía, nunca estaba en derrota. Nunca estaba en derrota. Y lo meten a la cárcel y le dan palo y se le hunde el barco y lo traicionan los amigos. Y después de todo eso, le da sarampión y nada lo derrumba. Porque su amor era muy grande. Entonces la fortaleza se mide en las obras arduas y en las horas malas. Soportar en las horas malas. Eso muestra la fortaleza. ¿Y la templanza qué quiere decir? Hay un nombre actual para la templanza. La templanza se le suele llamar hoy dominio de sí mismo. Especialmente el dominio de sí mismo en lo que tiene que ver con el placer. ¿Cuáles son los placeres que suelen tener más fuerza en los seres humanos? Son el sexo, la comida, pero hay que agregar uno, la comodidad. El sexo, la comida y la comodidad. Entonces, la persona que tiene adecuado dominio de sí mismo en el área sexual según su estado de vida, esa persona tiene templanza, que es la cuarta, ¿no? ¿Se acuerda que son cuatro virtudes humanas? Prudencia, justicia, fortaleza, templanza. Entonces, la templanza tiene que ver con el dominio de sí mismo. ¿Y el dominio de sí mismo en qué se manifiesta? Se manifiesta. Dice allá que se manifiesta en el sexo. Miren. A ver, aclaremos bien. Porque luego van a decir que ¿qué les enseñó ese padre? Se manifiesta. En el dominio de sí mismo, ¿cierto? Dominio de sí mismo en el área sexual, en el área de la comida, del comer y beber, y en el área de la comodidad, según el estado de vida. Entonces, por ejemplo, la persona casada tiene una determinada forma de vivir el orden propio de la vida sexual. La palabra general de ese orden en la sexualidad es la palabra castidad. Entonces, la castidad es castidad que va para todos los estados de vida. No confundir castidad con abstención, son dos cosas distintas. Entonces, la persona casada tiene una castidad. ¿En qué consiste la castidad del casado? Pues va a ser la fidelidad que tiene a su esposo o a su esposa y va a ser el comportamiento recto que tiene con él o con ella según sea el caso. Y bueno, viene toda la explicación de cuál es la castidad matrimonial. Fuera del matrimonio, la castidad tiene mucho que ver con la abstención. Efectivamente, la castidad tiene mucho que ver con la abstención fuera del matrimonio. Entonces, la persona que está en soltería, mucho más si tiene una vida consagrada, hombre, esa persona tiene que vivir una castidad que tiene una abstención. Esa abstención es ¿por qué? Jesús nos lo explica, es por el reino de los cielos. ¿Implica qué? Que la persona canaliza su afectividad. Ojo, la castidad no es una renuncia a la afectividad. Es un cauce para la afectividad que supone unas maneras de comunicación apropiadas para eso. Entonces usted se da cuenta que Jesús, que por supuesto es punto de referencia
punto de referencia absoluto en lo que tiene que ver con la pureza, la castidad, nuestro Señor Jesucristo está lleno de amor para hombres, mujeres, para niños, para enfermos. Entonces la castidad no es una renuncia al amor, pero sí es una renuncia a las expresiones de amor que tienen que ver con la sexualidad en las personas que no somos casadas. Eso incluye solteros, viudos, separados, consagrados, etc. Bueno, entonces la templanza tiene que ver con esa parte, con ese dominio de sí mismo en el área sexual, igualmente en la parte de la comida y la bebida. La comida y la bebida. Entonces tenemos que aprender a alimentarnos mejor y sobre todo a que el criterio no sea el gusto y el solo gusto. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y luego está el tema de la comodidad. La comodidad también, porque la comodidad es como una especie de caricia para el tacto. La comodidad, hay que tener cuidado también con eso. ¿Por qué? Porque resulta que donde no hay una cierta dosis de sobriedad y de austeridad, dos palabras que le gustan mucho al Papa Francisco, donde no hay espacio para la sobriedad y para la austeridad, entonces nos acostumbramos a una vida de lujo, a una vida exótica, y detrás del lujo y de la comodidad fácilmente llega el egoísmo y llega la cobardía. ¿Por qué la comodidad te vuelve cobarde? Porque tú no quieres salir de tu zona de confort. Entonces necesitamos formarnos también en una cierta, en un cierto entrenamiento. San Pablo dice, someto a mi cuerpo, lucho contra mi cuerpo y lo someto, dice. Eso no se refiere únicamente al sexo y a la comida, eso tiene que ver también con la comodidad. Lucho contra mi cuerpo y lo someto. No sea que habiendo predicado a otros quede descalificado yo. Son palabras de San Pablo. ¿Qué indican esas palabras? Esas palabras están indicando que uno tiene que cultivar la sobriedad y la austeridad. ¿Por qué? Porque si no, uno se va volviendo cobarde. Uno se va volviendo cobarde porque no quiere salir de su zona de confort. Entonces dice la persona, bueno, yo quiero ser misionero. ¿A dónde quiere ir a misionar? Donde haya agua caliente. Entonces ya ahí empezó a complicarse la cosa. ¿Por qué? Porque muchas veces las zonas donde se necesita más la misión no van a ser las zonas más cómodas. Bueno, ahí tenemos apenas, como dicen en mi país, un brochazo. Una muestra. ¿De qué? De cuáles son las cuatro virtudes humanas. Le repito, alrededor de las cuatro virtudes mencionadas, giran muchas otras virtudes, muchas otras. Entonces, habrá que hablar también de esas otras virtudes, pero eso será tema de otra vez. Acuérdese que yo tengo que dejar, según me aconseja aquí mi amigo, dejar temas incompletos. Para que luego digan, hombre, va a tocar invitar al padre. Para que... Resumen de este tema. La vía iluminativa, ¿qué es? Es aquella etapa usualmente prolongada en la cual la formación y el crecimiento tienen un lugar principal. La formación y crecimiento significan ideas claras y significa esfuerzo frecuente, esfuerzo constante. Esas ideas claras significan formarnos en la fe, pero significan también tener claros unos objetivos. ¿Cuáles son esos objetivos? Las virtudes. ¿Y cuáles son las virtudes? Son principalmente dos familias de virtudes. Las virtudes teologales, de las cuales no hemos hablado, atención, no hemos hablado. Y las virtudes humanas. Llámanse virtudes humanas aquellas que suelen ser apreciadas en todas las culturas más allá de su filosofía, sistema político, etnia o religión. Las cuatro principales en torno a las cuales giran muchas otras virtudes son
prudencia, justicia, fortaleza y templanza, y hemos dado breves definiciones y algunos ejemplos de estas virtudes para que nos demos cuenta qué implica crecer. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.